hace falta un guaro aquí en la escena caraqueña. Bueno, en la escena venezolana, porque ni un guaro he visto yo. Guau, guau. Yo quiero escuchar los aplausos a Peo que tanto me encantan de este personaje. Se para que Wario es de los personajes que más divertidos de ver porque sus combos son muy, muy freestyle, literal. Totalmente. Y todo conecta a Wap. Y también... Pero mira, nos fuimos a Hollow Bastion, no hubo cambio de personaje, pero cambio de escenario sí hubo, así que vamos a ver ahora qué es, por qué razón eligieron este escenario. Yo creo que porque como hay una sola plataforma, igual Mario... ya no puede extender tanto los combos. ¿Sabes? Tendrá que jugar un poco más central stage para sacar porcentaje. Claro, claro. No, y también que, como estábamos comentando, ahora van uno a uno. La primera partida la estaba dominando completamente Morocoyo, pero la siguiente se vio un Broly completamente diferente que parece que ahora está sacando las garras. Ese 89%, un combo que termina con el Downers y lo deja en muy mala posición. Broly está dándolo todo ahora mismo, me da todo el daño que le está haciendo. Oper, 101%. El Downer que no va a matar, no, aunque amigo. Sea cross-up, por nada que no va a matar. Le roba el ledge, no. Uy, le busca el pánico. Morocoyo que roleó dos veces, estamos en el más 4. Morocoyo está un poquito paniqueado, pero mira, se recompone con ese grab a Oper. Uy, le intenta devolver el Art Fire, pero no le sale. Se intenta recuperar el grab, que es eficiente, lo saca para afuera. Y... ok, no ocurre nada, cabezazo que no conecta, los dos quieren llevarse el stock. Que fue mi anota. Oye, pero López más que levantó a Robin del suelo y lo arrastró para el cielo. Broly tiene una habilidad excelente para reversear ese up smash. Sí. Siempre lo voltea, no hay un momento en que lo haga mal, ¿sabes? Empieza a meter cabezazo, es cuando usa la cabeza, ¿viste? Cuando Broly piensa y dice, ok, es el momento, pa, pa, y mete cabezazo. Y volvemos, un stock menos. Uy. Para Morrocoyo, 128, Mario. Okay. Con Rage, se puede venir un combo que lo puede incluso matar. Ay. ¿Sabes que si pegaba eso bien pudo haber sido Fer, sí, ¿no? Si le hubiera pegado un poquitito más al para el... Okay. ¡Ay! No, Tachi, tengo miedo. Es que Mario con Rage, o sea, ahora mismo puede atracar, puede meter un F más y se muere de sobra. Sí, literalmente. Uy, esto está peligrosísimo, Mario que está soltando humo, ya no puede más. ¡Ay! Pero eso lo va a matar porque, bueno, o sea, será más fuerte, pero más vulnerable. Exacto. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Está masheando a ellos otra vez. ¡Oye! El fireball que no va a lograr conectar. Doble Oper para hacerle bastante porcentaje. Le tira la espadita, le tira el libro. ¡Ay! ¡No! Ya se le acabaron las municiones. ¡Oy! Broly tiene que aprovechar esto. ¡Dios! ¡Uy! ¿Wenner? ¿Se tiene que recuperar? No te lo creo. Le hizo no la chicia. Te lo creo. Eso fue una máxima robada por parte de Broly que se lleva el stock de Morrocoyo. Y ahora quedan dos stocks contra uno. Se podría decir que Broly le ha volteado el juego a Morrocoyo. Parece que Broly está cocinando. Toma agua, báñate. Báñate, judío. Ay, güey, lo agarró con el antiaéreo. El jab antiaéreo lo pone en mala posición. Ok, logra tocar el suelo, bastante bien. Cuidado con la espada que queda en la plataforma. Esto va a hacer daño, esto Fer, puede matar. ¿Qué? ¡No! Puede ser ese increíble combo de Broly que se lleva el juego número 3, quedando 2 a 1 contra Morrocoyo. Esto es increíble, o sea... Broly le volteó el juego y después le metió ese Fer, como bien dice su apodo, el ataque que le faltaba usar, eso era todo, es la clave. El Fer es la clave. Yo siento ahora que Broly nota... tiene ventaja en el game. Va 2-1 contra Morrocoyo. Y Morrocoyo sigue con su Robin, no le importa porque... Bueno, no le está yendo mal, porque es mentira decir que le está yendo mal, pero Broly ha sabido... acabar las partidas, ¿sabes? Claro, lo ha hecho bastante bien, las ha remontado todas. Es que así tiene que jugar, bro. El porcentaje no importa, importa asesinarlo. Totalmente. Aquí no hay quien viva. Y vamos 15% contra 40%. Morrocoyo que le mete el multi-jab, los deja en 34%. Estamos en situación de neutral, pero eso termina porque viene la cadena de opers. Uy, ese opera vaquer que era peligroso. A ver si un Wenner podía llevarse la stock del Mario. Ay, güey, le reflecta eso. Esto es lo bueno, ¿te das cuenta que Broly no se está comiendo el left trap de Robin? Porque siempre le está reflectando eso. Sí, y ahora que se cura un poquito, lo deja en 121%. El Mario ya empieza a botar humo y sabemos que cuando bota humo significa que de un cabezazo... ¡Ah!
Ok, ahora parece que Morrocoyo es el que comienza con ventaja, ¿no? Está Exacto. remontando esto, ya supo bien cuál fue su error en los otros games. Y pues nada, toca remontar, ¿no? Comenzó este set con ventaja, solidez y bueno. No sé qué opinas tú, Tadashi, pero yo siento que cuando a Morrocoyo se le acaba todo lo que tiene que tirar, ahí es donde Mario se aprovecha de ello, porque no puede hacer nada. Claro, es que eso es lo que tienes que hacer, tienes que mashear capita, regresarle todo hasta que se le acaben las municiones. Cuando se le acaben, ¡ping! ¡Fer! Exacto. Y eso es lo que ha estado haciendo, solo que hoy 1 a 3. Wow, eso no stocks. Pegó por nada, el disjoint le ganó la interacción. Y se la ganó fuertísimo. Ay, muchachos, se nos puede venir un juego 5 y posible gato. ¿Será que al fin vamos a tener un gato? Mófala. No, esto, por favor. Esto es gato. Yo no quiero mi gato. Ay, ok. Creo que el vaquero ahí no iba a conectar, capaz que estaba muy alto, era muy difícil, quién sabe. Igual, pero bueno, daño, ¿no? Ahí va, ese triple jab que lo va a poner en el... ¡Ay! De vaina viene ese Samu Smash y hubiera acabado con la stock. Ok, lo sigue muy bien, parece que le leyó el air dodge. Le está haciendo, de hecho, una frame trap, o sea... ¡Uy! Ya no tiene porcentaje, esto es GG. ¡Ay! Muy bueno. ¿Y qué es esto? Esto es ¡gato! Comentarista que sí maulla. Tú querías un comentarista que maulle, ¿cómo así? Bueno, vamos al siguiente juego. Juego número 5. Parece que nos vamos otra vez a Hollow Bastion. Creo que están piqueando todavía. Mira, okay. Ajá, cambio de escenario. Pokémon. Okay, Pokémon. Pokémon es mejor okay. para Mario. Porque ¿sí? como las plataformas están tan altas, primero Mario llega a un salto. Y lo otro es que los combos los lleva tan arriba que es capaz de hechicear. O sea, este es bastante buen escenario. Aunque claro, aquí también Robin tiene sus cosas. Pero creo que es un buen pick. Normalmente aquí es donde Kurama va. Tipo, siempre le van a Battlefield porque qué miedo. Le van a Smashville porque qué miedo. Pero esto se lo dejan habilitado porque es como qué miedo, pero no tanto. Yo también puedo darte miedo. Exacto. Es como siempre, la elección más safe de todos los jugadores Pokémon Stadium. Líder, es la elección de todo el mundo. Spargo contra Mecario jugaron aquí 5 juegos seguidos. Sí, Dios mío, ya, por favor. Elijan otro escenario. No sé, elijan este... Pongan Dreamland, por favor. De 64. Ah, sí. Es buenísimo. O el temple de la leyenda de Zelda, ¿estás claro? Ey, sí. El de sí. Mili. Con el temite que... Por favor. Ay, güey, ese nene era peligroso. Morrocoyo okay, se asustó. Okay. ¡Y esto va a asustar! Le comió el salto y todo. Y parece que Broly va a comenzar este último game, con ventaja. El Nosferatu ahí para absorberle vida, aunque bueno, ya está nuevecita la vida, ¿no? O sea, innecesario. Pero nada, buen Tomahawk. Recapitulando lo que pasó, Morrocoyo tenía mucha ventaja sobre Broly hasta que Broly dijo, ¿sabes qué? Po, fer y te quita de tu stock. Es que con lo que te digo, hermano, aquí no importa el porcentaje. Ay, güey. Ay. ¿Quieres hacer el dodge? Ay. Uy, de vaina. Ok, chamo. Buen Erdos ahí recuperando el neutral. Parece que Broly no lo deja de presionar. No. Dios mío. Ya, déjame en paz, suéltame. No, tú no vas a jugar, hermano. Le quitó el mando. Uy, lo mandó para el otro lado. Wow, esa presión de proyectiles y de golpes que estaba pasando aquí estaba tan intensa. Sí, pues Broly estaba en training mode. Le está masheando, hermano. Es como un CPU nivel 9. Pero este CPU parece que es nivel top player. O sea, ya está viendo que es mucho macheo. Así que toma mi disjoint y cálmate. Porque está presionando 10.000. ¡Uy! ¿Qué? Pero eso pues más super reaccionado. Reconociendo ahí que no era un nerf safe. Ahí Morrocoyo va a sacar ventaja. 41% con 3 aéreos seguidos. Acuérdense, muchachos, no acaba hasta que en el juego diga game over. Así que Morrocoyo da todo de sí, le quiere... Ay, muchachos, no. Cada vez que están en la orilla, yo, no sé, me les voy. Ok, Mario, que... Sí, no sé si lo notaste, pero ahora Broly... ¡Ay! ¡Esto es peligroso! ¿Qué? ¡Otro! ¡Dios! No puedo, ay, muchachos. ¡Me les voy! ¡Ah! Se cae. Ay, no, Tadashi. Esto está tenso. Ay, con la bola de fuego. Los Hardfire que conectan, pero Morrocoyo no logra conectar. Broly que lo está logrando. Ese jab no lo va a matar, pero daño es daño. Mira, si Morrocoyo quiere ganar esta partida, tiene que aguantar esa. Uy. El agua. ¡No! ¡El Open Smash! Broly que creo. Hace el offset. El offset por Broly que es muy bueno, sacando a Morrocoyo. ¡Wow! Los gritos que se escuchan